Hola parceros, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Los Maestros del Mezcli. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estén donde estén, les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmos. Este video nuevamente es presentado por G2K Creator Team. El día de hoy te traigo una filtración, una noticia. Pero antes que nada, quiero avisarte que esto es una especulación responsable. Así entra y sigue viendo el video bajo tu propia responsabilidad. Sin más, te anuncio desde ya que todo lo que vamos a decir aquí está basado en investigaciones, filtraciones, imágenes, información de los foros de China, información de los foros de Europa e información de las redes sociales de América como tal. En ese orden de ideas, te invito a que veas este video, pero antes tú, si tú que estás viendo este video, regálame una suscripción online, no cuesta nada y me ayuda muchísimo a crecer. Bueno, ahora sí, el video de qué se trata. Resulta que bajo la primicia de especulación responsable, te anuncio que se viene para el aniversario chino y posteriormente para global, la renacida de Athena SS y un skin de Alone Hades. Esas son las dos principales, los dos principales rumores o las dos principales filtraciones que están rondando en las redes sociales. Entonces, ¿por qué dices algo? En pantalla ves esta imagen, pero también quiero mostrarte estas otras dos imágenes que muestro en pantalla, que son parte del evento. Esta que está aquí son parte del evento del preámbulo del tercer aniversario de la versión china como tal. Entonces, también tenemos una información en QQ, la cual muestro en pantalla, que nos da ciertas pistas. Cuando todas las personas traten de empezar a responder esta pista, les van a empezar a llegar recompensas en la versión china. ¿A nosotros qué nos interesa? Lo que nos interesa es que en una de las partes del foro chino dice textualmente: se acerca el despertar de uno de los dioses. ¿Quién será? Poseidón, Hades, Atena o Tánatos. Guiño, guiño, Tánatos. Dejo sobre el tintero el tema de la renacida de Tánatos. Entonces, en este orden de ideas, ya podemos prácticamente confirmar que la renacida de Atena CS se vendrá para el aniversario chino. Bueno, aquí está una de las pistas. No vamos a entrar en detalles, no vamos a analizar qué es lo que dicen las pistas, pero nos vamos a enfocar en lo que se dice en los foros de actividad de China, en los foros de China como tal. Lo que se dice en los foros de China es eso, que se viene la renacida de Atena, pero que existen dentro de la renacida de Atena una pista de Tánatos y que se viene la skin de Alone Hades. Sin más, si los que tengan la versión china, traten de descubrir cuáles son las pistas y los mantendré informados. Este es la primicia conspirativa responsable que les traigo para que se preparen desde ya a la llegada inminente de la renacida de la diosa Atena SS, o en su lugar podría ser una versión no muy loca y una alternativa no muy loca, podría ser la llegada de la renacida del dios Tánatos. Y ahí sí que todos estén preparados, porque nadie nos salvará del poder brutal del asesino de dioses, Tánatos. Sin más, los dejo, parceros, diciéndoles, por favor, regálame una suscripción y un like no cuesta nada y me ayuda muchísimo a crecer, ¿sí? Que hasta la próxima y sean felices, galvales, dice, nos vemos.